Creo que buscamos una montaña volcánica. La corona de plata debe de ser un anillo de nubes. No puedo dejar de pensar en toda esa gente de antes. Lo han perdido todo. El enigma dice: sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata donde deliberan las gemelas. ¿Qué serán las gemelas? Esta tormenta no me gusta nada. Es solo un poco de lluvia. Nos centraremos en la montaña con nubes. Una montaña con nubes. Si la encontramos, ¿cómo sabremos que es la correcta? ¿Intuición? Es la única pista. El mural dice que habrá más desastres. La mejor forma de ayudarlos es detenerlo como a la Trinidad. Vale. Pero ¿cómo lo sabremos? Jonah, lo que sentí al coger la daga... ¿Te refieres a los temblores del tsunami? Más que eso. Fue como si hubiera despertado algo. Sé que no tiene sentido, sé que es difícil de creer, pero confía en mí. Confiemos el uno en el otro. He visto algo por aquí. ¿En serio? ¡Eso es! Esta tormenta no me gusta. ¿Y si volvemos por la mañana? Estamos muy cerca. Supongo que unas turbulencias no van a detener a la Trinidad. Claro. Miguel, ¿hay algún sitio para aterrizar? Sí, puedo dejaros cerca de Kuwait, Jack. Vamos. ¡Maldita sea! Oh, ¿por qué no guardé todo el equipo junto? Señorita Croft, ¿alguien me oye? Miguel, ¿dónde estás? ¡Mierda! Yeah.
Creí que habías muerto por mi culpa. Oye, ¿sabes qué ha sido de Miguel? No lo consiguió. ¿Qué te pasa en el brazo? Ah, será algún parásito. Estaba buscando ajenjo, pero no crece por aquí. ¿Me dejas verlo? Oye, ¿qué estás haciendo? Si no lo sacamos, se te pondrá peor. Siéntate. ¿Seguro que sabes lo que haces? Me pasó algo muy parecido de pequeña en Egipto. No mentiré, te va a doler. ¿Crees que la tormenta de antes fue la tormenta? ¿La del mural? No lo sé. A lo mejor deberíamos detenernos y analizar la situación. Nos precipitamos en esa tormenta. No pensaba que fuera a ser tan fuerte y yo... Debería haber insistido en que diéramos la vuelta. O sea, te entiendo. Te centras en un problema y lo demás desaparece. ¿Jonah? No, yo... Yo te apoyo. Lo elegí así. Casi siempre. Pero si morimos, ¿quién detendrá los cataclismos? ¿Quién impedirá que la Trinidad haga lo que quiera? A veces siento que debo seguir adelante, porque si no lo hago, defraudaré a todos. Aunque por unas pocas horas podríamos haber dado la vuelta. A lo mejor debería ponerle nombre. ¿Vale? Eli. Uno de mis primos. Se pasaba el día pegado a mí. Adiós, Eli.
Gracias. Deberíamos irnos. Si encontramos Kuwak Yaku, podemos pasar la noche allí. Muy bien. Vale. ¿Seguro que esto es un camino? Vamos, no te separes de mí. Esto no lleva a ningún lado. Dios. Ya casi estamos. Falta poco. Lo he oído antes. ¡Oh! ¡Te tengo! ¿Estás bien? Estoy bien. Un par de escalones más. Vale. Vale. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Vale, Jonah. Puedes soltar. Ya está. Vamos a cruzar. Supongo que es por aquí. Tú primero. ¿Qué es eso? Creo que es algún tipo de estela o... ¿Me ayudas con esto? Claro. ¿Qué es? Es una receta. Parece una mezcla de hierbas. Podría ser útil si encontramos más jaguares. Esperemos que no. La salida está por aquí. Tiene mala pinta. Voy a montar el campamento. Déjame echarle un vistazo. Mala pinta. ¿Sabes qué? Con todo lo que nos ha pasado últimamente, he estado pensando en mi hermano. Siempre intenté protegerlo. De mi padre. De sí mismo. Pero lo perdí. Hiciste todo lo posible. Si yo hubiera estado en el sitio adecuado, en el momento preciso, él seguiría vivo. Si hubiera podido hacer algo. No puedes proteger a todos. Gracias. Lo echo de menos. Lo sé.
Mis padres. Los echo de menos. Yo soñé con mi madre hace poco. ¿Sí? Fue tan real. De pequeña, mi padre solía ocultarme cosas. Las escondía. Cosas de ellas, sobre todo. ¿Y por qué hacía eso? Al morir ella, él pensó que me harían daño. No me impidió buscarlas, claro. Pero tengo tantas preguntas. Tu padre creó tantos misterios como resolvió. Domínguez dijo que usaría la caja de plata de Ischel para rehacer el mundo. Si tuvieras ese poder, ¿tú qué harías? Tendría pánico, seguro. ¿No volverías de nuevo con tu hermano para poder estar con él? ¿Y perder todo lo demás? Ni hablar. Me gusta este mundo. No es perfecto. Pero todo lo que quiero, ahora, está en él. Para conseguir el tesoro, la aventurera Lara Croft debe ser más astuta que el rey, llegar a la tumba prohibida y resolver el misterio de la Reina Blanca. El camino estará lleno de pruebas. ¿Lara? ¿Estás con los deberes de matemáticas? La aventurera no tiene tiempo que perder. ¡Ahora voy, papá! Las altas murallas del castillo esperan, tentadoras. ¿Qué tiene que ver Lara con todo esto? Está en su cuarto haciendo los deberes. No le queda mucho tiempo. La heroína sigue escalando en busca de otro acceso. Nuestra heroína avista otra entrada. Joven Lara se enfrenta a la gran altura y al enorme peligro y los expulsa de su mente. Encuentra un acceso abajo. Tendrá que ir con cuidado. ¿Por qué hago estas tonterías? ¡Mierda! Ya está cerca. Entra en la tumba prohibida.
¡Hala! De noche, el gran murciélago robó a la reina en 30 norte y 90 este. Con su pluma, escribió a su corazón. Con luz, liberó a su amor. Con el corazón a mil, Lara cruza el umbral hacia lo desconocido. Son cosas de mamá. El camino estaba oscuro y protegido por murciélagos, dijo el caballero rojo. La reina blanca lo miró con una sonrisa curiosa y dijo: nada, los murciélagos no me dan miedo, no me asusta nada. Cuéntame más. Tú y yo cabalgando sobre un tiranosaurio en Egipto. ¿Y papá? Trabajando. Responsabilidades a punto de... ¡Siempre estás igual! Tu obsesión está destruyendo a esta familia. ¿Obsesión? ¿Estoy obsesionado? Estás perdiendo la infancia de tu hija porque siempre estás en alguna tumba en la otra punta del mundo. ¿Por qué no eres feliz con lo que tienes? Oh, por el amor de Dios, tú no tienes que afrontarlo. ¿Papá? Vamos, por el amor de Dios, no lo entiendes. Esta es probablemente la más importante. Tengo que hacerlo, no lo entiendes. ¿Papá? ¡Papá! Buenos días.